¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su blog de viaje favorito, Conociendo Chihuahua. Y bueno, pues en esta ocasión tengo el placer de saludarlos desde el noroeste del estado, en el pueblo mágico de Casas Grandes. Bueno, los trajimos aquí no solo porque es un pueblo mágico, sino por todo lo que tenemos que venir a conocer y pues que obviamente les vamos a mostrar en este episodio. Les voy dando un pequeño adelanto: Paquimé. Las ruinas de Paquimé, lo que fue la ciudad más importante en su tiempo de todo Aridoamérica. Pero bueno, les dejo de platicar y mejor ahorita les vamos enseñando. Vamos a comenzar con enseñarles un poquito más del pueblo para que vean todo lo que pueden venir a hacer aquí. Así que vamos dándole, porque son muchas cosas. ¡Fuga! Ok, amigos, pues ahora sí ya llegamos a lo que es Casas Grandes. En estos momentos estamos en la plaza central. A mis espaldas se alcanza a ver un poquito lo que viene siendo la presidencia aquí de Casas Grandes. Y bueno, antes de recorrerlos, yo quería darles un poquito de información relevante a este municipio. Y es que nosotros hemos escuchado de lo que viene siendo el pueblo mágico de Casas Grandes. El pueblo mágico es lo que comprende como a la mancha urbana que está así alrededor de lo que es aquí la plaza, ¿no? Por decirlo así. Pero el municipio de Casas Grandes, que colinda con el municipio de Nuevo Casas Grandes, así es, hay dos municipios con casi el mismo nombre. El municipio de Casas Grandes está un poquito más extenso y comprende más allá de lo que viene siendo el pueblo mágico. Comprende otras colonias, como por ejemplo viene siendo la colonia Juárez y también el pueblo de Mata Ortiz, que también es uno de los lugares que les queremos enseñar. Y bueno, para este episodio no va a ser posible porque les tenemos un especial preparado, pero el próximo episodio, para que la próxima semana no se lo pierdan, les vamos a estar proyectando todo lo que viene siendo en torno a Mata Ortiz y sus artesanos. Pero ya siguiendo con lo que viene siendo Casas Grandes, bueno, la cabecera municipal fue fundada por ahí de 1600, entonces es una cabecera municipal ya con algo de antigüedad. Y bueno, pues esto se constituye un pueblo mágico, hay que recordarlo, fue uno de los programas de Sectur de hace algunas administraciones gubernamentales. Y es así porque, bueno, aquí yacen los vestigios, como se los platicaba ahorita, de la ciudad de Paquimé. Eso le da a este pueblo una riqueza cultural enorme, una importancia cultural muy fuerte, y es por eso y por el tamaño de la población que se le constituyó y se le otorgó lo que viene siendo el título de pueblo mágico. Entonces ahorita vamos a recorrer un poquito lo que tenemos a mis espaldas. Quiero mostrarles unos murales bien bonitos que están en la presidencia, y de ahí nos vamos a ir a comer a una de las tortas más deliciosas que me he comido aquí en Chihuahua. Vamos a ir a desayunar porque, bueno, pues madrugamos para agarrar carretera. Vamos a aprovechar esa torta y ahí mismo nos vamos a comer una paleta de durazno con sotol. Es una heladería que está aquí a un costado precisamente de la plaza. Y bueno, pues se las vamos a ir a mostrar porque es una de las opciones que ustedes tienen que probar cuando vengan a conocer el pueblo mágico de Casas Grandes. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí adentro de lo que es la librería San Antonio. Como les viene platicando, este establecimiento pues ya prácticamente es una tradición. Entonces, cuando ustedes vengan aquí a Casas Grandes, pues ya saben que tienen que venir a probar sus nieves, sus helados, especialmente la que nos vamos a comer ahorita, que es la paleta de durazno con sotol y nuez. Pero antes, como ya les había comentado, tenemos mucha hambre, entonces pues le vamos a clavar el diente a algo un poquito más sustancioso. ¿De qué se trata? A ver, vamos a verlo. Bueno, amigos, pues ahora sí ya me voy a quitar el cubrebocas. La verdad es que esto que tengo enfrente huele delicioso. Y miren, les voy a platicar así sencillito. Tienen un menú relativamente sencillo, pero que la verdad, si la comida huele como la está oliendo, no, huele muy bien. Miren, nos prepararon unos tacos, ellos dicen volteados, pues prácticamente es una tortillita aquí nixtamalada, con lo que viene siendo diferentes opciones de carnes o de guisos. En nuestro caso nos los sirvieron mixtos. Son 5 taquitos y vienen unos con cochinita pibil, otros con deshebrada en verde y otros con deshebrada en rojo. De verdad estoy salivando cañón porque arriba les pusieron una costra de queso
que esto se ve, bueno, no, ya le quiero clavar el diente. Y miren, por acá nos presentaron lo que viene siendo la torta mixta, que es una torta que viene con lomo de cerdo, queso, jamón y pues obviamente bastante, bastante aguacate. De esto para que vean, sí, me voy a robar un cachito por lo pronto. Wow. Y bueno, algo bien especial de este lugar, y es que la primera vez que yo vine, pues obviamente ya han de saber que en su momento tuve como una etapa de vegetariano. Entonces, a mí me encantó que ellos tuvieran la opción vegetariana. Es una torta de aguacate que en ningún lugar he probado. Ya sea que seas vegetariano o que lo tuyo sea el aguacate, tienes que venir a probar esto, porque de verdad que está deliciosa. Entonces, pues no sé por qué empezar. Ya le clavé el diente al lomo y estaba muy bueno. Creo que voy a empezar ahora sí que con los taquitos doblados. Vamos a darle un poquito de cebollita y cilantro, su salsita. Y ahora sí, pues, un poquito de limón. Y con su permiso, vamos a probar ese taquito doblado. Parece ser de deshebrada. Ahorita les cuento qué onda. Delicioso, amigos, ¿eh? Delicioso. Yo creo que en lo que respecta a los sabores, es bien difícil que puedan comprender lo rico y la experiencia que estoy sintiendo, pero creo que eso los obliga a sí o sí venir a probar estos tacos, que al menos yo les pongo un 10. Recomendación de Conociendo Chihuahua. Ahora sí que me van a disculpar, porque pues tengo mucho por seguir probando. Y pues, provechito. Y bueno, bandita, esa comida estuvo deliciosa. Quedamos todo el equipo, la verdad, bastante, bastante satisfechos. Muchísimas gracias aquí a todos nuestros amigos de la Paletería San Antonio por esos taquitos y esas tortas que estuvieron de lujo. Pero bueno, lo prometido es deuda. Les dijimos que nos íbamos a comer una paleta de durazno con sotol. Pero ¿qué creen? Que no solamente tiene eso, sino también tiene nuez. O sea, aquí lo que tengo no es solamente una paleta, sino prácticamente es como, no sé, una fotografía de lo que viene siendo Casas Grandes. Porque como han de saber, esto es una región productora de durazno, una región productora de nuez. Y en la sierra que está aquí atrás de Casas Grandes, ahí también se produce el sotol. Entonces, pues ahora sí que tenemos una convergencia de los tres productos endémicos de esta bella región. Y pues ahora sí que, con su permiso, yo la voy a probar. Wow. Wow. No tiene palabras, ¿eh? Wow. Ay, amigos. Al final, solamente les voy a decir lo que les espera. Cuando se la pasan, les queda así el sabor terrosito característico del sotol. Para todos aquellos que les gusta el tequila, el mezcal o el sotol, o simplemente los que quieren probar cosas diferentes y deliciosas, esta, sin lugar a duda, es la opción que no pueden dejar de probar cuando vengan a Casas Grandes y cuando vengan aquí a la nevería. De verdad, está de lujo, ¿eh? Riquísima. Miren. Ahí se alcanza a ver los pedacitos de nuez y las demás rebanadas de durazno. Esto está exquisito, ¿eh? De verdad, wow. Pero bueno, hay que tener cuidado porque yo creo que me voy a quedar picado con el sotol, ¿eh? ¿Sabe? Sí tiene su saborcito sotol, o sea, sí predomina el sotol. Así que, pues, vamos a tener que buscar una botellita más adelante. Oigan,
pues salimos casi que rodando de lo que viene siendo la nevería y justo estábamos grabando precisamente la parte de la paleta con Sotol. Y aquí la señora Silvia, quien tiene una tienda de artesanías que está precisamente aquí en la esquina de la plaza, nos invitó a tomar un digestivo. Curiosa la casualidad que no nos esperábamos qué tipo de digestivo iba a ser. Miren, nada más lo que tengo aquí atrás de mí. Esto de ahí es Sotol curado con víbora de cascabel. Ya les hemos llegado a platicar de él en el canal, pero bueno, nunca había visto un Sotol así tan de cerca, sobre todo con tantas, pero tantas víboras de cascabel. Vean nada más. O sea, esta de aquí, yo le estoy viendo al menos 3 víboras, ¿eh? Y vean esta de acá. O sea, están enormes, de verdad. Simple hecho de verlas de cerca, oh, me dan así como escalofríos, pero bueno. Bueno, y ahora sí ya, de manera más concreta, lo que nos platicaban, nos explicaron un poquito el proceso. Este destilado tiene un proceso de fermentación de aproximadamente 8 meses, en donde todo el periodo lleva lo que viene siendo la víbora, o las víboras en este caso, adentro. Lo que hacen ellos es que consiguen el animal, pues literal van y lo peperan al monte. Lo tienen que meter vivo, obviamente después de darle una buena lavada. Lo meten vivo a lo que viene siendo el Sotol. Y después de 12 horas, que ahora sí que ya la víbora ha fallecido, la vuelven a sacar, le quitan todo lo que viene siendo tema de vísceras, pues porque prácticamente eso es lo que se llega como a descomponer, ¿no? Y el resto del cuerpo de la víbora lo dejan ahí en sumergido en el Sotol. La teoría es que lentamente se va desprendiendo partículas de la víbora entre obviamente el cuerpo y lo que viene siendo también el veneno. Entonces ustedes dirán, oye, ¿cómo nos vamos a tomar un veneno? En estas cantidades y a través del proceso de la fermentación, esto no constituye para nada un peligro para las personas, por el contrario. Es una bebida que se ha utilizado desde ya tiempos ancestrales como medicina, tiene propiedades muy buenas, ahorita lo decíamos, la más inmediata viene siendo digestiva, ¿no? Pero incluso nos mencionaron otras tantas, una de ellas es, por ejemplo, para el control del azúcar, ayuda mucho. O sea, es decir, esto podría ser una especie de como tratamiento, ¿no? O auxiliar para las personas que tengan diabetes. Ojo, no lo tomen como excusa para abusar. Y bueno, pues basta de habla. Y ahora sí, nos toca desempanzonarnos con un buen sotolito de víbora de cascabel. De antemano huele delicioso el característico sabor terroso del sotol. Qué cosa, wow. Increíble. Increíble de verdad. Wow. Fíjense que el sotol tiene la característica, oh, está delicioso. Tiene la característica de que absorbe de cierta manera como el sabor de donde creció la planta. Podemos llegar a saborear, por ejemplo, el sotol de la sierra, y de verdad les da como unos matices así serreños, como, no sé, como a pino con tierra mojada. Y este de aquí conlleva como pues obviamente todo el sabor de esta región, que tiende a ser, a pesar de que sí es un poquito como de sierra, es un poquito más como árida, ¿no? O sea, recordemos que estamos en la parte de Aridoamérica, ¿no? Entonces, sí, sí tiene así las diferencias, por ejemplo, al sotol que hemos probado en la región de la sierra, ¿no? Delicioso, de verdad. Uno pensaría que la víbora le va a dar un sabor así como muy peculiar. La realidad es que no. Le da como un toque un tanto herbal, pero para nada desagradable. Por favor, atrévanse a probarlo. Y luego miren, de acá también nos compartieron un licor de membrillo que, bueno, pues es también producción aquí local. Uy, delicioso, huele. Huele como huele el latte. Si han probado el latte, haz de cuenta que esto huele. No, es algo completamente diferente. O sea, aquí tengo un dulcecito y por acá tengo, no sé, una bebida ancestral, ¿no? Pero también este está delicioso. Increíble. Y bueno, pues así que ya saben, aquí en la tienda de artesanías ustedes van a poder venir a llevarse un souvenir, a tener esta increíble experiencia de cerca con el sotol de víbora. Pero no solo eso, ¿eh? Estamos viendo que tienen piezas también de artesanía, por ejemplo, rarámuri. Si, por ejemplo, vienen a Chihuahua y es el único tour que tienen, aquí también ya se van a poder llevar un poquito de la sierra.
Por este otro lado tienen, miren nada más, todas estas piezas. Acuérdense que les tenemos preparado más adelante un episodio sobre toda la alfarería de Mate Ortiz. Pero ya aquí en esta tienda ustedes ya pueden venir y llevarse un pequeño recuerdito, una pequeña muestra de esta alfarería que, bueno, es una técnica que tiene menos de 100 años y aún así por su complejidad técnica y belleza compite y le ha ganado a técnicas milenarias como por ejemplo la cerámica china, ¿no? Entonces de verdad vale la pena que la conozcan, vale la pena que la aprecien y obviamente que le inviertan y que conserven una de estas piezas en su casa. Vamos a seguir con este viaje porque todavía nos faltan muchas cosas, así que fuga. Bueno amigos, pues aquí ya venimos ahora sí en camino a lo que viene siendo las ruinas de Paquimé. Para llegar, bueno, está bien sencillo, literal, ahí de lo que viene siendo la plaza del centro. Van a encontrar todos los señalamientos. Ahí disculpen ustedes un poquito lo ajetreado de la cámara, pero bueno, es un terreno de empedrado, en muy buenas condiciones. Aquí vamos a llegar, el acceso a lo que viene siendo las ruinas es gratuito. Lo que sí tiene costo es el tema del Museo de las Culturas del Norte. Sin embargo, ahorita por temas de remodelación nos comunicaron que estaba cerrado. Entonces bueno, vamos a llegar aquí a estacionarnos y de ahí ahora sí vamos a caminar para enseñarles las majestuosas ruinas de Paquimé. Ok, bandita, ya estamos aquí en Paquimé, ahora sí que la parte más relevante y más importante que podemos encontrar del aspecto cultural en Casas Grandes. Y bueno, pues voy a tratar de resumírselos porque les podría hablar durante horas de este bellísimo lugar. Lo más importante que les puedo comentar es el tipo de construcción que tenemos aquí. Ellos tenían un tipo de construcción que no utilizaba cimientos y no utilizaba como ciertas estructuras que normalmente se usan. Simplemente eran muros que ellos iban levantando de tierra y al final les daban uno o dos recubrimientos dependiendo pues ya de cada persona que lo quisiera manejar. Algo bien importante es que no hay un orden de construcción. O sea, prácticamente era todo arbitrario. Lo que pasaba es que tú tenías tu terreno y conforme iba creciendo tu familia, tu hijo con su pareja crecía otro cuartito a un lado y otro cuartito a un lado y otro cuartito a un lado. Entonces es por eso que se tiene como esta formación de laberintos. Otro dato también bien importante es que estamos parados sobre la ciudad más importante de toda Aridoamérica. ¿Qué implica eso? De todo el norte de México y el sur de Estados Unidos. Esto es la ciudad más grande que ha habido en esas culturas prehispánicas. Un dato también bien interesante es que no se sabe qué pasó con los Paquimeis. O sea, esta cultura de repente desapareció y no hay una narrativa, no hay descendientes, no hay nadie que nos pueda confirmar cuáles son las teorías. Existen tres que se pudieron ir por razones de guerra, que hubo un gran incendio o que simplemente a lo mejor alguna sequía o temas de las condiciones naturales los obligaron a desplazarse. Ahora, Paquimé era un centro de intercambio comercial muy importante. Esto lo sabemos porque, bueno, ya que las excavaciones se encontraron desde conchitas hasta piezas que venían del sur de México. Esto quiere decir que aquí era como prácticamente la pasada de la ruta por toda esta parte de América. Entonces, de verdad, era un centro de intercambios muy importante. También hay que recordar que el tamaño real de esta ciudad es enorme. Solamente está explotado o exhibido aproximadamente entre el 20 y el 25%. Esto es así porque, bueno, desenterrar todo lo demás implicaría muchísimo dinero y sobre todo preservarlo. Por eso es que no se ha dado. Pero bueno, bandita, les voy a dejar lo demás. Espero que esto que les acabo de platicar sea de su suficiente interés para que vengan y conozcan y sobre todo se puedan dar una idea de las culturas que originalmente habitaron estas tierras. A mí la verdad me fascina venir, me fascina conocer y me fascina imaginarme estos laberintos llenos de gente y habitados en aquellos tiempos. Pero bueno, vamos a seguir con este viaje porque todavía nos falta un poquito de Casas Grandes y pues como les dije, podría seguir hablándoles horas de Paquimé, pero pues bueno, hay que darle, así que fuga. Bueno, bandita, pues ahora sí que muy buenos días. Nos levantamos bien tempranito para venir a cachar este precioso amanecer que nos está regalando la sierrita de Casas Grandes. Y bueno, pues les vamos a mostrar lo bonito que está quedando con unas bonitas tomas del dron
para que se den una idea de lo que pueden venir a encontrar por acá. Nosotros estamos aquí a mediados de noviembre y como pueden ver por mi pasamontañas, ya está haciendo frío, nos amaneció a 4 graditos. Pero algo bien curioso que platicábamos es que es un clima particular, muy diferente a los demás del estado. Aquí se siente como una cierta, como un frío seco, pero a la vez sí hay como un poco de humedad, ¿no? Entonces, son de esos matices que te encuentras viajando por todo Chihuahua, ¿no? Y la diferencia de climas, la diferencia de sensaciones, ¿no? Que te puede proveer un mismo territorio, ¿no? Verdaderamente majestuoso. Pero bueno, vamos a enseñarles este bellísimo amanecer que tenemos a nuestras espaldas. Y de ahí les vamos a dar un recorrido por el hotel que nos acabamos de quedar, porque de verdad es una joya. Es una joya en el desierto este lugar. Se llama Las Guacamayas. Pero ahorita les vamos a enseñar un poquito más de él. Ok, amigos, pues bueno, ya después de haber visto ese muy bonito amanecer ahí con unas tomitas también de las ruinas de Paquimé, pues ahora sí nos disponemos a platicarles un poquito más acerca del hotel donde nos quedamos. Y es que no es un hotel, pero para nada común y corriente, es un hotel que de verdad destaca en todos sus sentidos, desde las instalaciones, como el tipo de construcción, la originalidad, así como el servicio y la comodidad, en mi experiencia han sido excelentes. Y bueno, yo quiero platicarles un poquito de este hotel. Se llama Las Guacamayas y curiosamente está ubicado prácticamente a contraesquina de lo que son las ruinas de Paquimé. Realmente desde la terraza ustedes pueden alcanzar a ver ya lo que son las paredes del museo y un poquito obviamente de las ruinas. Pero fíjense, algo bien interesante de este hotel es su estilo de construcción. Y es que la dueña, cuando lo hizo, ella lo que buscaba era replicar el estilo de construcción que se utilizaba originalmente en Paquimé. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todos estos cuartos están construidos de la misma manera, sin cimientos. O sea, no tienen cimientos, no tienen vigas, solamente son muros, ahora sí que de tierra moldeada o de tierra aplastada, que es lo que les logró dar este estilo arquitectónico. Son paredes muy gruesas y eso ya saben ustedes lo que implica. Igual que con el adobe, son cuartos bastante, bastante térmicos. Anoche que llegamos de las ruinas, bueno, afuera ya se sentía el frío bastante, bastante. Hoy en la mañana se los comenté que aquí en Casas Grandes ya está haciendo fresquecito. Pero en la habitación no hubo ni siquiera necesidad de poner una calefacción, de prender la chimenea, absolutamente nada. Pero no solo eso, miren, por acá tenemos, ahora verán, un temazcal y, en mi opinión, uno de los mejores que he visto en todo Chihuahua. Está muy, muy, muy bien construido y sobre todo muy, muy, muy cómodo. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es un hotel verdaderamente de lujo, por decirlo así. Miren, amigos, esta es mi habitación y vean nada más esta decoración tan bonita que tiene. La verdad es que ahorita vamos a probar la cama, pero de antemano les puedo decir que se ve muy, muy, muy bien. Es un cuarto bastante, bastante bonito. Y miren, todo, absolutamente todo, está construido de tierra aquí así de la región. Que la fueron, bueno, apilando hasta que le pudieron dar estas formas, ¿no? Vean nada más las vigas así del techo. Tal cual construían originalmente aquí en Paquimé. Y ahora sí, miren, estamos aquí arriba de la terraza. Y es que los quería traer para enseñarles que ustedes pudieran ver lo cerca que estamos de lo que viene siendo las ruinas de Paquimé. Miren, eso que se alcanza a ver allá, esas casitas o esa estructura ya es prácticamente lo que viene siendo el Museo de las Culturas del Norte. Entonces, verdaderamente ustedes se pueden quedar aquí y caminando en menos de 5 minutos ya están en lo que vienen siendo las ruinas. Pero no solo eso, de verdad, o sea, de día esta terraza ofrece una vista preciosa de todo lo que viene siendo la meseta, de todo lo que viene siendo, pues, las montañas de Casas Grandes, ¿no? O sea, es una vista bastante, bastante bonita que ustedes van a poder disfrutar. Entonces, como ya vieron, de verdad, este hotel tiene muchísimo para ofrecerles. Está bastante, bastante cómodo y es un lugar totalmente recomendado por nosotros para que ustedes vengan y disfruten completamente de lo que viene siendo la experiencia en Casas Grandes. Es una muy buena recomendación. Y bueno, amigos, pues vamos a seguir con este viaje que ya nos falta muy poquito para llegar a su fin. Así que, fuga.
amigos, pues ya estábamos ahora sí a punto de terminar este episodio, pero nos cayeron con una súper sorpresa, y es que Maite, la propietaria de las guacamayas, pues nos estaba presumiendo muchísimo su clásico Cadillac, y pues que nos dijo que apreciarlo no era suficiente, que quería que le diéramos una vuelta aquí al pueblo de Casas Grandes. Pues ahora sí que nos toca conocer el pueblo mágico de Casas Grandes, pero de una manera muy clásica, se podría decir. Vamos a dar una vuelta en esta belleza. ¿Sí? Amigos, tienen que venir a conocer Casas Grandes, tienen que venir de verdad a conocer este bellísimo pueblo mágico. Maite, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por invitarnos a las guacamayas, por prestarnos tu bellísimo Cadillac, y bueno, pues ahora sí, nos despedimos, amigos, pero no sin reiterarles, tienen que venir a conocer este pueblo mágico. Y bueno, amigos, pues eso ha sido todo por este episodio, pero no ha sido todo por esta aventura. Y es así porque la próxima semana les vamos a traer otro episodio también de acá de Casas Grandes. Los vamos a llevar a conocer unos lugares diferentes que pueden encontrar también en este bello municipio. Por lo pronto, si a ustedes les gustó este video, los invitamos a que nos regalen un fuerte like. Obviamente que se suscriban y que prendan la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros videos. Y sobre todo, que compartan para que más personas puedan conocer y admirar la belleza del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima de su vlog de viaje favorito, Conociendo Chihuahua.